Bueno, les vamos a contar que es un símbolo de la comunidad, un punto de referencia y el lugar más visitado en el pueblo. En estos días, además, luce hermosísima gracias a su restauración, después de ser declarada patrimonio. Desde 1924 hasta 1937, hombres valientes del pueblo, desafiando el clima y trabajando horas extra, hicieron posible un sueño, tener su propia iglesia. Que toda fue madera de acá, que la jalaron al hombro porque no habían caminos, entonces que fue hecha con puro cedraleño, ¿verdad? Que jalaron al hombro todo y lo cortaron con, ¿cómo se llama?, con sierra de mano. Después de 92 años, iglesia de Cedral de Montes de Oro luce renovada gracias a los 20 millones de inversión. Desde su declaratoria como patrimonio en el 2009, un grupo de mujeres de la comunidad se empeñaron en luchar por mejorarla. La idea era que se estaba por hacer una nueva y iban a votar esa. Entonces, nosotros como Asociación de Mujeres lo vimos que era un patrimonio, ¿verdad? Todos los trazos y todo lo que ella tenía. Entonces, empezamos a mandar cartas al Ministerio de Cultura, que era la directora Sandra Quiroz. El templo se caracteriza por ser una estructura de madera de cedro, forros de hierro galvanizado para protegerla contra la humedad y la lluvia. La habilidad de los artesanos de esa época se destaca en el encaje de la cornisa. También en las ornamentaciones en puertas y ventanas. Cambió el techo, restauró las piezas que estaban dañadas, algunas piezas del templo, lo pintó, y algunos vidrios también se cambiaron. ¿Qué me decía usted de la pintura? ¿Que era la original? Sí, la original, la pintura le pusieron la original. El sistema eléctrico fue otra de sus modificaciones. Este confesionario llama la atención de todos, es una de sus joyas. Este templo para nosotros es un gran orgullo después de 14 años de lucha para restaurarlo. Es como algo que nos identifica. Ajá. Bueno, pero ¿dónde están los santos y el altar? ¿Qué se hicieron? Los santos y el altar se trasladaron para la otra iglesia. Es la consentida del pueblo, la más antigua de la zona, un símbolo de la fe en Cedral de Miramar.